Juan Ángel, pues por lo que hemos podido escuchar, por el simple relato de los hechos, hay muchos aspectos que despiertan por lo menos las dudas. Si alguien quiere hacer desaparecer tres cadáveres, como se intentaba hacer este caso, sin dejar huellas, ¿cómo puede ser que te olvides por error ese volante de la Seguridad Social con datos personales de alguien? ¿Es creíble eso? Y sobre todo, hecho trizas que el viento y la lluvia, y en fin, dos meses después todavía sigue allí. Sí, no, creíble no es. Es difícil de creer. Es muy difícil de creer, parece que lo depositaron, es más creíble que se depositara ahí, porque como bien has dicho, han hecho pruebas dejando papelitos ahí en esa zona, en diferentes épocas del año, y vamos, el que más cerca quedaba como a 20 metros, y los que no desaparecían, ¿vale? Porque con la inclemencia del tiempo, con el viento que sopla ahí arriba, pues desaparecen. Los únicos que quedaban eran que estaban incrustados contra las zarzas, ¿de acuerdo? Eso con respecto al papelito. O sea, que esto nos llevaría a pensar que alguien deliberadamente colocó esta prueba para incriminar a alguien con el paso del tiempo. Sí, porque la posibilidad sería que se le hubiera caído a alguien, bien, pero que se le haya caído a alguien y dos meses largos, porque fueron como 75 días, pues por probabilidades hay menos, hay muy poquitas probabilidades. Pero bueno, esa es una de ellas, esa es una de las dificultades de lo que yo decía, ¿no? Que hay una historia que nos han contado oficial y la no oficial. En la no oficial tenemos el papelito ese, tenemos que las chicas fueron torturadas en esa cabaña, dicen, en esa cabaña, en esa guardilla, pero no hay ni un resto de sangre, no hay ni un resto de ADN. Dicen que fueron ellos dos, según Ricard, que las violaron, las torturaron. Hablamos de ADN y de vello púbico, que hicieron en una autopsia, sí, otros forenses. Se encuentran siete pelos públicos de siete personas, o ADN... Muestras de siete personas diferentes, que no son ninguno de los dos, ni Ricard ni Inglés. Se encuentran de 12 a 15 pruebas de personas diferentes, y por lo menos de siete personas diferentes son esas pruebas, y ninguna de ellos dos. Hombre, pues es difícil creer que solo participaran ellos dos, o que incluso participaran ellos dos. Sí, porque hay un momento también, durante el desarrollo de los hechos, que también se supone que ellos bajan a un bar durante todo ese proceso satánico, diríamos así, en el que ellos bajan a un bar del pueblo, compran unos bocadillos, una ensalada y agua mineral y vuelven a subir cogiendo el coche. Es decir, sí. ¿Eso es también factible? Es decir, tú dejas una cosa, tienes que ser muy frío o tienes que estar, vamos, muy seguro de que no te van a pillar. En todo caso, tendrías, si estás en ese punto de la historia, tendrías que ir manchado de sangre o tendrías que tener restos de algún tipo de esa violencia. Es difícil. Si nos ponemos a pensar, pues podría ser, las dejamos atadas, las dejamos desmayadas o ya las hemos matado y entonces bajamos, sí, nos tendríamos que haber limpiado, bajamos, hay poca luz. Por posibilidad podría ser, pero es que todo es tan poco creíble, hay tantas pruebas en contra, probadas, forenses sobre todo, ¿no? Ya no tanto circunstanciales, eso es circunstancial. Bueno, ¿puede alguien, como tú dices, dejar a unas personas arriba, bajar, comprar unos bocadillos y volver a subir? Por posibilidad, ¿y no tener restos? Sí. Podrían tener, se podrían haber lavado. Dicen que no había agua ahí arriba, pero también luego había un pozo. Hay muchos datos contradictorios, sí. Que si queréis los vamos a ir ordenando un poquitito para ver, sí, cómo fue toda la historia, ¿no? Dicen que les cogieron a estas niñas en una carretera. Bueno, eso que hemos oído hablar de un coche y de un Corsa que decía, sí, el vídeo, no es exactamente así, siento contradecir al vídeo. La señora vio un coche blanco, coche de cuatro puertas, más grande que un Corsa. Que cogía las tres cuando hacían autostop, que cogían las tres, ¿vale? Ni tan siquiera un Corsa, porque el Corsa es el que tenía Ricard después, el coche blanco. Dice que las cogió, es lo único de lo que se tiene bastante constancia, que puede ser así. No saben hacia dónde las llevó o si las dejaron allí. Después de eso ya no se vuelve a saber nada más de ellas. Si hubiera sido el Corsa, que es el que hablamos, subir por el camino hasta donde se llega, ahí es bastante difícil. Yo no he subido, pero por las informaciones que hay, si no imposible, porque está lleno de baches y tendrías que pararte para empujar el coche para subir, si vas con cuatro personas, con lo cual, bastante difícil. Si las han golpeado, porque decían que una vez dentro las habían golpeado, habrían sangrado, les habían roto incluso algún diente, con lo cual te tapas la cara, si eres una chica o un chico, el que sea, te tapas la cara, te empiezas a ensuciar. No había restos en ningún lado, no solo en ellas, tampoco en el coche. Y no es, sí, que estos fueran un dichado de limpieza, porque el coche debía de tener basura desde hace cuatro, sí, años. Entonces, lo mismo en la guardilla, tampoco es que estuviera especialmente limpia, porque era donde se iban a drogar algunos drogadictos y donde se supone que Anglés estaba pernoctando o viviendo allí. Tampoco tiene pinta de que hayan dejado aquello muy pulcro en dos meses. Esa serie de contradicciones son las que se dan en toda la investigación, que no se siguen,
y que llega un momento en que el Tribunal Supremo dice, bueno, no parece verosímil que hayan participado otras personas en el asesinato de estas niñas. Y ahí se cierra con el Pero Supremo. Juan Ángel, con una prueba tan evidente como es unos vellos públicos, un ADN, que no pertenecen a ninguno de esas dos personas, ¿cómo es posible que un tribunal pueda decir eso? El fiscal en el Tribunal Superior dejó la puerta abierta por esas pruebas, por lo que tú has dicho, por las pruebas de ADN. Yo dejo abierta que se pueda seguir investigando, pero el Supremo decide, ¿cómo es posible? Le preguntaremos al juez, pero lo determinó así. No solo con eso, si es que hay muchas más. Con el tema forense hay muchas más. Las mataron de un tiro a cada una de ellas. Bien, dos de ellas son asesinadas y parece que son asesinadas en vida. Pero hay una tercera que no es asesinada en vida. Porque ponen donde habla el forense que le disparan, pero que en el agujero, en la bala, en el orificio de entrada no hay hemorragia. Con lo cual parece que estaba muerta. Y esa muerte era bastante probable que pudiera ser por asfixia. Si es por asfixia, esa niña ya no ha sido asesinada, como dice Ricard. Pero es que Ricard tampoco ha probado que haya ocurrido todo eso, porque ni tan siquiera le llevan a recrear la escena del crimen y que vaya diciendo qué es lo que ha ocurrido. Claro, pero es que en las declaraciones de Ricard hubo muchas contradicciones y, como tú dices, nadie se ocupó de contrastar. Sí, eso es. Hay muchísimas. Nadie contrasta. Dan, por supuesto, que lo que dice este señor, como se ha autoinculpado, va a misa y es así. Y tenían que haber tratado de probar si lo que él decía era factible o no era factible, o qué probabilidad era factible. Otra de las cosas que eran muy curiosas es también lo que tú decías, ¿no? Anglés se escapa cuando la policía se supone que va a buscarle a casa. Se escapa de una manera facilísima, o sea, salta por su casa, por una ventana, qué tal, es decir, ¿fue todo tan chapucero? No. ¿O es que se quiso hacer de esa forma? Bueno, lo de la escapada de Anglés, ni tan siquiera en el juicio, ni tan siquiera la policía dice que fue así. O sea, eso fue cosa de los medios. Ni tan siquiera hablan, ¿eh?, en ningún tipo de juicio, ni la policía, que se escapara cuando ellos llegaron, ni le dan crédito a lo que dice la madre, que saltó por la ventana, ni mucho menos. Ajá. O sea, no se piensa eso en absoluto, porque dos días después, esto fue el 27, el día después, 28, a Anglés la habían visto con una barra de pan debajo del brazo y unas mandarinas que iban dando por el pueblo. Los del pueblo, con lo cual no es creíble. No se había escapado. No, pero ellos tampoco, quiero decir, las fuerzas de seguridad dijeron en ese caso eso, ¿eh? Te escaparía después, la avisarían, dirían, o vete tú a saber cómo fue. Pero esa fuga no ha sido así. Pero no suena un poco leyenda toda la fuga de este hombre, es decir, hoy con la Interpol, con todos los mecanismos policiales que hay para seguir a alguien por Europa y por el resto del mundo, se va a Lisboa, embarca, dicen que se ahoga en el mar. Es decir, no suena todo demasiado inventado. Eso es que es todo como que no se quieren conseguir hacer las cosas. No se siguen las pruebas forenses, no se siguen unas pistas, no se investiga si lo que cuentan como relatos ocurrió. No se hace un seguimiento, una jaula para encerrar a cuando alguien esté persiguiendo a alguien para localizarlo. Vale, como hipótesis, pudo haber tenido mucha suerte y haber salido por un tren o haciendo esto, bueno, puede haber salido, pero son demasiadas casualidades dentro de todas las demás casualidades que estamos hablando. Es más, si hablamos de casualidades, hablamos de las casualidades de los apicultores, que fueron los que descubrieron a las niñas. Que encontraron la mano de una de las niñas. Pues eso se encuentran en enero, claro. En enero, sí, en enero fue cuando encontraron a las niñas. En enero los apicultores, yo me estoy informando, y si van una vez en todo el invierno... Las colmenas no tienen nada que hacer. A darle de comer. Si van a poner de comer ahí algo, igual una vez en todo el invierno. Con lo cual, es casualidad que vayan en invierno ese día... Vean a las niñas en el momento en el que el padre no está en los alrededores, porque está en la BBC, creo que es, en Londres, dando una charla, y la unidad, la UCO, Unidad Central de Operativa de la Guardia Civil, que se encargaba del caso, en ese momento la han trasladado a Madrid y han mandado a otra para que se encargue de ese tema. Bueno, y en ese ínterin, que no está ninguna de las dos, que son especiales para ese tipo de casos, aparecen los dos. Son muchas casualidades.